Hoy te voy a platicar lo que necesitas saber de la dieta cetogénica en menos de 10 minutos. Así que, ¡vámonos! Seguramente ya has escuchado de esta dieta con diferentes nombres. Hay quien la odia y hay quien la ama. Y es que hay un montón de malos entendidos que ahorita mismo vamos a aclarar. En principio no es una dieta estrictamente. La cetosis es un estado metabólico del cuerpo. Y esto es súper, súper sencillo de entender. Somos como carritos híbridos. El cuerpo puede funcionar con dos fuentes de energía. Puede funcionar con glucosa, o sea, con carbohidratos, o con grasa, con una de las dos solamente. Hace millones de años, el humano tenía que sobrevivir a base de alimentos altos en grasa, altos en contenido y densidad energética. Por eso, nuestro cerebro está conformado por un alto porcentaje de grasa. Ahora, para entrar en un estado de cetosis, tiene que haber una restricción en el consumo de carbohidratos y consumo de alimentos altos en grasa. Grasa de la buena, grasa sana, grasa alta en HDL. Cuando ya estamos utilizando este protocolo de alimentación o de nutrición, no quiere decir que ya estemos en cetosis. Ojo, todavía falta que el cuerpo utilice los tanques de reserva de glucosa que tenemos y estos depósitos, sí, claro, están en los músculos. Cuando estas reservas de glucosa salen de los músculos, cuando nos terminamos, es cuando el cuerpo dice: ¡achinga! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y aquí es el momento donde hacemos la conversión, donde el hígado comienza a liberar cuerpos cetogénicos que comienzan a tomar la grasa almacenada que tenemos y de los alimentos que le estamos dando para transformarla en energía. Ahora, llegar a este punto, a esta conversión, puede tomar algunas semanas. Todo dependerá de tu cuerpo, pero eventualmente sucederá si sigues al pie de la letra todo tu protocolo. Cuando ya estás trabajando a base de cetonas y de grasa, habrá varios cambios o síntomas que pueden variar de persona a persona, y los más comunes son síntomas de gripa, que se le conoce mejor como el keto flu. Boca seca, mucha sed y mal aliento. Esto porque se libera mucha acetona, entonces eso es lo que produce el mal aliento. Más frecuencia para ir a la pipí, porque vas a estar liberando mucha agua de las células y también vas a sentir mucha más fatiga cuando hagas ejercicio. Esto sucede solamente al principio y es en lo que tu cuerpo se adapta a todo este cambio, pero eventualmente son menos estos síntomas. Para que realmente veas y tengas los beneficios de estar en cetosis y que tu cuerpo se adapte al 100% a este estado de funcionar a base de grasa, tienes que seguir con el protocolo de nutrición, de comportamiento, de lo que estás comiendo. Y aquí es donde hay mucha confusión, porque creen que nada más por llegar a este estado o comer alto en grasa, el cuerpo ya va a estar trabajando por siempre en estado de cetosis, y suponen que ya por esto pueden estar comiendo que sus donas, que sus papas, que su pan, porque literal me ha tocado ver personas que dicen que están en cetosis mientras se meten un bolillo con mermelada. No mames, irreal. Igual pasa con los suplementos keto. No porque los tomes, no porque comas aceite de coco o un chingo de aguacate, quiere decir que estás en cetosis. Es complicado y complejo llegar a este estado de keto. Requiere mucha paciencia, disciplina y observar detenidamente todo lo que estás comiendo, las porciones, la calidad y las fuentes. Si quieres aprender a traquear de una mejor manera tu comida y a entender cómo funcionan, aquí arriba está apareciendo la tarjeta donde puedes aprender a traquear tu comida desde tu celular. Ahora, así como es complejo y difícil llegar a estado de cetosis, también es bien fácil salir de este estado. Falta que comas un poquitito de carbohidratos de más para que tu cuerpo haga el switch nuevamente a funcionar con carbs.
Esto no quiere decir que no debas comerlos o que no los estés comiendo. De hecho, los estás comiendo pero en cantidades súper, súper bajas. Y tampoco puedes quedarte en cero de carbohidratos porque es casi imposible. Y dos, porque al final de cuentas los carbs juegan papeles súper importantes para la generación de ciertas hormonas súper vitales para el cuerpo. Cuando ya llevas tiempo en ketosis y tu cuerpo está adaptadísimo, es posible comer más carbs de los que debes, y esto no quiere decir que vayas a salir de ketosis, pero esto lleva mucho tiempo y práctica. Vamos, es ya como el nivel super saiyajin del keto. El único modo de saber si estás en ketosis es con los síntomas que ya te mencioné, pero el más efectivo es por medio de sangre. Hay métodos que puedes conseguir que son por medio de tiritas para la orina, y hay otros que son como así como alcoholímetros, pero te miden los ketones en el aliento, pero la realidad es que no son tan efectivos. Así que en resumen, keto no se trata solamente de tomar suplementos, comer tocino o grasa saturada. Es todo un sistema que lleva tiempo dominar. Keto no es una dieta o un estilo de vida sustentable a largo plazo. Puedes hacerlo por ciclos o por temporadas, tener los beneficios, pero tampoco va a servir si lo haces por un mes o por una semana. Y los beneficios de estar en ketosis son pérdida de grasa, obviamente, mejoras tu energía y tu nivel de concentración es totalmente distinto, tienes menos hambre, y esto es porque como estás comiendo alimentos altos en densidad energética, el cuerpo se tarda más en procesarlos, ¿ok? Mejoras evidentemente la resistencia a la insulina. Tu microbiota o bacterias buenas de los intestinos sanan y funcionan perfecto, y tu sistema hormonal puede tener muchos cambios positivos. Así que ya lo sabes, para que puedas hacer una dieta keto de manera efectiva y no nada más andes comprando suplementitos o aceititos o haciendo disque comidas keto que lo único que van a hacer es que te van a subir el colesterol malo. Gracias a todos por sus suscripciones al canal, gracias por sus likes, gracias por sus shares, y un saludo a Héctor Uriarte hasta Perú. Nos vemos en el siguiente episodio con más pinche artillería pesada. Síganse lavando sus manitas, estamos en contacto. Saludos, boom.